Amén. Bueno, bienvenidos a todos que están conectando en ese día para participar en ese altar de adoración. Estamos agradecidos a cada uno de ustedes. Y esta noche, no siempre lo hacemos así, pero este día quería compartir una palabra que el Señor venía hablando a mi corazón, y era como más que todo una pregunta, y empecé a escuchar ese en mi espíritu, el Señor diciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y me trajo a la memoria lo que dice acá en Génesis capítulo 3, verso 8 y 10. Y dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron el Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Y el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. El Señor me venía hablando en ese tiempo: como adoradores, es tan importante que nosotros estamos posicionados en el lugar correcto. Ahí vienen muchas distracciones, vienen muchas cosas en esta vida que quieren quitarnos del propósito que el Padre tiene en ese tiempo. Y tal vez son cosas buenas, pero no son las cosas perfectas que el Señor tiene para nosotros. Es importante cuando Él llama a Adán y Eva y decía: ¿dónde estás? Y ellos tuvieron que esconder por el desnudez que ellos tenían en ese momento, porque habían ya tomado del árbol de la vida, el árbol que había, y el Señor pidió que ellos no lo tomen de este árbol. Pero en ese momento el Señor estaba pidiendo: ¿por qué sigues escondiendo? ¿Por qué sigues en el lugar incorrecto? ¿Por qué estás tomando una decisión contraria de lo que yo estoy pidiendo en ese tiempo? Y después el Señor me trajo a memoria el versículo de Lucas capítulo 14, la historia de la parábola de la gran fiesta. Y lo voy a leer porque es importante que nosotros lo podemos reflexionar y también tomar esa pregunta para nosotros mismos. Aunque Él estaba diciendo: ¿dónde estás, Adán y Eva? Tal vez podemos poner nuestro nombre en este lugar, y Él nos pregunta: ¿dónde estás, Christopher? ¿Dónde estás, Doriana? ¿Dónde estás, Lucas? ¿Dónde estás, Israel? ¿Dónde estás ahí? ¿Dónde estás ahí en tu ciudad? Y ponga tu nombre. Pero dice acá en versículo 15: al oír esto, un hombre que estaba sentado en la mesa con Jesús exclamó: ¿qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios? Jesús respondió con la siguiente historia: un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Y cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados: vengan al banquete, está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, por favor, discúlpame. El otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor, discúlpame. Y otro dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que había dicho. Su amo se puso furioso y le dijo: ve rápido a las calles y callejones de la ciudad y invita a los pobres, a los lisiados y los ciegos y los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó: todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo: ve y por los senderos y detrás de los arbustos, y a cualquier que se veas, insístele que venga para que la casa esté llena, pues ninguno de los primeros invitados probará ni una migaja,
migaja de mi banquete. Y yo, cuando estaba leyendo este versículo, el Señor me trajo y me hizo entender que esos primeros que estaban invitados eran amigos. Los amigos Él primero invita a ser parte de su banquete. No eran desconocidos, no eran gente extranjeros que nunca tenía una relación, que Él invitaba los amigos, pero cada uno de ellos tenía una excusa en ese tiempo cuando Él quería celebrar y quería pasar tiempo con Él en ese día. Pero cada uno tenía una excusa. La primera tenía una excusa de: acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Y esa era como una, estaba atrapada con las riquezas de esta tierra. El segundo estaba más preocupada por los placeres de la vida cuando preguntaba: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes, quiero ir a probarlas. Y la tercera estaba más preocupada por los placeres de la carne, acabo de casarme, así que no puedo ir. Así cada uno tenía una excusa en ese tiempo. El Señor me estaba diciendo que en ese tiempo, ¿cuál es la excusa que nosotros ponemos para no ser parte de la invitación que Él nos invita a ser partícipes con Él en ese tiempo? Él está buscando adoradores, y por eso yo voy direccionando este mensaje o esta reflexión para empezar este día. Es el Señor está diciendo: ¿dónde están mis adoradores? Cuando Él dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Christopher? Y ahí en ese momento yo tengo que reflexionar y tengo que ponerme de cuenta: Señor, ¿estoy haciendo tu voluntad? ¿Estoy haciendo lo que debo estar haciendo en ese momento? ¿O estoy distraído con las preocupaciones de este mundo, de esta tierra? Y ahí el Señor creo que la pregunta que el Señor está diciendo es: ¿y dónde estás cuando Él te llama? ¿O dónde está tu corazón en esos momentos? Y ahí Mateo 6:21 dice: donde esté tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Ahí terminamos esta noche y preparamos nuestro corazón para recibir y entrar en adoración y a estar preparados para compartir lo que vamos a enfrentar en este tiempo, para marcar la diferencia con nuestra adoración, porque no es cualquier cosa que hacemos. Nosotros estamos aquí porque vamos marcando la diferencia a través de nuestra adoración. Y cada vez que nosotros levantamos el nombre que está sobre todo nombres, empezamos a declarar que todo que estaba tratando de reinar sobre este lugar no puede, porque hay uno que está sobre todos estos lugares. Y en nuestra ciudad hemos declarado, estamos declarando, que el nombre que reina sobre San Rafael Mendoza, Argentina, es el nombre de Yeshua, el que es Rey de Reyes, el Señor de Señores en ese tiempo. Así quiero invitarte y que tomamos ese tiempo y adoramos juntos y buscamos su presencia esta noche. Padre, muchas gracias por tus hijos que vienen para adorar, que vienen para buscar tu presencia. Hoy nosotros venimos para reunirnos con el cielo. No estamos solos, no estamos así nomás y haciendo lo que, cantando canciones. Venimos para buscar tu presencia y desatar lo que hay en el cielo aquí en la tierra. Hoy yo declaro que viene, Señor, la bendición de Dios, viene paz sobre la tierra. Yo declaro, Señor, sanidad sobre la tierra de San Rafael. Declaro salvación para aquellos que están lejos del propósito del Padre en ese tiempo, lo que necesitan recibir esa invitación en ese día. Hoy, Señor, enviamos esas palabras a los rincones de nuestra ciudad, a las calles, a los lugares más oscuros, a los bares, a los restaurantes, a cada casa. Hoy declaramos que tú eres el Mesías, y hay una invitación para todos aquellos que quieren venir y entrar y cenar y celebrar esta fiesta, este banquete. Hoy, Señor, no queremos, Señor, a negar lo que tú estás haciendo. No queremos negar tu invitación. Queremos recibirlo con gozo, con alegría en ese día. Tenemos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.
y amén.
lomos de sus caballos sacan chispas, las ruedas de sus carros son como torbellino. Rugen como leones, como los más fuertes entre los leones. Son tus hijos.
Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión. A los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndolas ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir, les tomó allí temor, temblor, dolor como de mujer que da a luz, que viento solano. Quiebras tú las naves de Tarsis, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre, para siempre, para siempre. Nos acordamos de tus misericordias, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena la diestra tuya, Señor. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá. Por todos tus juicios, andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres, considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios para que lo contéis a las generaciones venideras. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guarda aún más allá de la muerte. Wow, Señor. Eres digno, eres digno. Andar alrededor de Sión y rodearla. Contad sus torres y considerad atentamente sus antemuros. Mira sus palacios para que le contéis a las generaciones venideras. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guarda, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eternamente y para siempre.
Dios nuestro, eternamente y para siempre. Eres Dios nuestro, eternamente y para siempre. Eres Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y nuestras generaciones lo sabrán, sí Señor, lo sabrán, lo sabrán. Eres Dios nuestro. Espíritu del Señor, hay libertad.
Santo, santo, santo. Vamos, levanta tu voz y comienza. Si hablas en lengua, comienza a hablarla. Comienza a hablarla. Oh, baba, casta, baba, oh, baba, rebebe, casta, ahora vamos, si no las hablas, no importa, comienza a decirle algo en el entendimiento. Oh, la baba gastada, la baba bajasada, come on. Oh, agarra tu instrumento, comienza a tocarlo si tienes. Agarra el manto, agarra lo que tú usas para adorarle y comienza a adorar. Levanta, levanta adoración y exaltación. Se rompe de este día, se rompe toda mentira. Dale con todo, dale con todo, dale con todo al instrumento. Solamente tú, Yeshua, solamente tú en este lugar, solamente tu presencia, solamente tu reino, solamente tus leyes, solamente tu esencia, solamente tú te manifiestas donde hay adoradores que te buscan en espíritu y en verdad. Tú te manifiestas donde hay un altar encendido, tú te manifiestas. Cielo y tierra. Thank you.
te deseamos a ti. Lo rendimos todo para estar contigo. No buscamos placeres de este mundo. Te buscamos a ti. Estamos hambrientos.
Por ti.
Una generación que recibió tu espíritu de poder. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Heme aquí. En este día le está preguntando, ¿dónde estás? Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Levántese la generación. Levántese la generación que dice, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Generación que no tan solo habla, pero tiene obras, tiene poder, tiene manifestación de fe. Donde caminan, conmueve la tierra. Donde caminan, hay milagros. Porque quizás comenzamos con algo duro, pero no vamos a terminar derrotados. Tenemos la victoria, tenemos la victoria, tenemos la victoria. Somos como Luel, somos como leones que rugen, leones que rugen, leones que rugen. Soy a la red, a la red, a la red.
este lugar de majestad. Aquí donde no hay oscuridad, no. Tu reino es libertad. Tu reino, tu reino,
somos tuyos. Su Espíritu nos recordará las palabras. Su Espíritu está en nosotros y traerá a memoria todas las palabras que Él nos habla, que nos habló, todas las semillas que Él puso y que han sido regadas por Él. Somos tuyos, Señor. No importa qué edad tengas o tengamos, somos tuyos. Manos y declaramos y anunciamos y decimos que te pertenecemos a ti, marcados por tu sangre, comprados por la sangre de Yeshua. Somos tuyos. Dile, soy tuyo, oh Señor. Soy tuyo, oh Señor. Sacó de las tinieblas a su luz admirable. Somos tuyos, pueblo santo, separado para ti. Somos tuyos, real sacerdocio santo. Si tu hijo te pide pan, ¿le darías una serpiente para comer? No. Y si ustedes, siendo malos, son buenos con sus hijos, ¿cuánto más yo, si me piden, daré? Clama a mí y yo te responderé. Golpea y yo te abriré. Mis promesas son sí y amén. Si ustedes me pidieran
a muchos que están pidiendo el Espíritu Santo en el sentido de hablar en lenguas. Pídeme y yo te daré. Su palabra lo dice, y su palabra es verdad. Pídeme y yo te daré. Todo lo que pidieras en mi nombre al Padre, lo haré. Yo te creo, Señor. Gracias. Eres hermoso, Señor. Comparte con nosotros en ese día de su mesa el pan y el vino, la vida y el gozo, la libertad que hay hoy. Disfrutamos, lo recibimos.
y decimos sí, sí a tu voluntad, sí a tus caminos, sí a tu propósito, sí a tu invitación esta noche. Sí, yes, sí. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Diga sí, Señor. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Esta noche tú eres el deseado de nuestro corazón. Eres el deseado. No hay nada, nada y nadie más importante que tener a ti, sino tú eres el tesoro de nuestros corazones. Eres ese tesoro preciado. Porque es para tus hijos. Hoy, papá, encontramos el tesoro de estar donde tú estás. Aquí estoy. Aquí estoy. Eres bien deseado. Quiero nada más. Me rindo. Me entrego. Toma todo. Toma todo. Toma todo esta noche. Lo suelto, Señor. Te entrego mis deseos, mis pensamientos, mis planes. Mi familia, entrego todo para que el Señor haga tu voluntad. Hagas tu voluntad, hagas tu voluntad. Solo quiero a ti. Thank you.
un lugar donde está sufriendo, como todo el mundo lo está, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Señor, tu gracia es mucho más grande y tu amor es mucho más grande que el pecado que ellos cometen con la idolatría. Te pedimos misericordia sobre la India y que el Hijo Yeshua sea revelado en los corazones. Y ya no sea un Dios desconocido, un Dios más o un ídolo más que ellos piensan deben adorar, pero sino que en su espíritu comprendan que es el único Dios y el único camino para venir a ti, Yeshua. Ten misericordia de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, y que cada hijo tuyo que se encuentra en la India, que la iglesia que está en la India alcance, sea añadida a la iglesia de la India, Señor, aquellos que tienen que ser salvos en este tiempo. Fortalece la iglesia en la India, Señor. Oh, papá, fortalécelos. Dales de comer. Y arrabasata reduru shirara. Sumergimos a la India en ti. Sumergimos a la India en tu reino. Y la multiplicación que existe en tu reino para la iglesia de la India. Que la iglesia de la India no sufra enfermedad. Que la iglesia de la India no sufra hambre. Que la iglesia de la India no sufra padecimientos, Señor, como aquel que no cree en ti, como aquel que está adorando otro ídolo, poniendo su esperanza en una estatua. Y también, Señor, oramos por el presidente de la Argentina. Queremos traerlo a tu corazón. Queremos traerlo delante de ti, porque tú lo conoces desde antes que estuviera en el vientre de su madre. Tus diseños prevalecen, Señor. Que él recuerde palabras y semillas que le fueron sembradas cuando era joven, cuando era niño. Que tu luz, Señor, llegue como le llegó a Saulo y lo convirtió en Paulo. Que tu luz llegue, Señor, la forma que quita los velos, las escamas, lo deja ciego para después volver a ver con la verdadera vista, con los ojos de tu reino, de tu espíritu, de tu Hijo. Señor, ten misericordia.